game in 2010, actually before mobile was quite as big as it is now, right? And we just thought it'd be cool to make one. Empezamos este juego en 2010, antes de que se convirtiera en algo tan grande como es ahora. Empezamos relajados, con la intención de enseñar a la gente lo que se podía hacer con las herramientas de edición de StarCraft II. Cuando terminamos Wings of Liberty en julio de 2010 y fuimos a la BlizzCon de ese año, todo el mundo nos preguntaba por las cosas nuevas que íbamos a enseñar allí. Y nosotros decíamos, pero si acabamos de terminar Wings of Liberty, estamos con otra cosa, pero no vamos a enseñar nada nuevo este año. Pero la gente iba a ir a la BlizzCon desde muy lejos, iban a gastar mucho dinero y al final sentimos que sí que teníamos que enseñar algo. ¿Pero el qué? Nuestro mayor temor, que ahora puede parecer una tontería, es que las herramientas que habíamos desarrollado no tuvieran el mismo impacto que habían tenido en juegos anteriores. Todo lo que se había creado alrededor de Warcraft 3, ¿qué pasaría si nadie hacía nada en StarCraft 2? Por supuesto, el tiempo ha dejado unos trabajos increíbles por parte de la comunidad, pero era el temor que teníamos entonces. Por supuesto que si alguien hubiera querido, habría podido duplicar Defense of the Ancients con las nuevas herramientas de StarCraft 2, pero resultó que no era tan sencillo como nosotros habíamos pensado en un principio. Así que tuvimos que hacer muchos cambios para hacer más sencillo el desarrollo. Hicimos EarthChef, un juego de construcción competitivo, Star Gilead, un juego de puzzles ambientado en el universo de StarCraft, Left to Die, un juego completamente nuevo. Todo eran ejemplos de cómo se podían hacer juegos diferentes. Cuando llegamos a la BlizzCon, la gente estaba realmente emocionada con las posibilidades y con ganas de trabajar en ello. Pero no podíamos ofrecer lo mismo año tras año. Entonces nos pusimos a trabajar en Heart of the Swarm y creamos este modelo. Se lo enseñamos a las altas instancias y les dijimos que queríamos incluirlo en Heart of the Swarm. Y nos dijeron, deberíais trabajar en él como un juego aparte, con sus propias temporadas, emparejamientos, interfaz social, perfiles. Y nosotros dijimos, venga. Lo que por supuesto hizo que el desarrollo se alargara otro par de años para darle un mayor empaque a todo el contenido. Como ves, hemos tenido que dar muchos pasos hasta llegar a donde estamos, al lanzamiento. Un largo camino. Lo tenemos totalmente olvidado. Es una idea que podría haber tenido éxito. Gastamos mucho tiempo y esfuerzo en ellos y era algo realmente complicado de hacer funcionar. Estuvimos cerca de 2 meses trabajando exclusivamente en él y todo el equipo estaba realmente implicado. Estuvieron en el juego cerca de una semana y media antes de que lo hiciéramos público y antes incluso de que acabara esa semana todo el mundo en el equipo los quería quitar. Antes de tomar cualquier decisión, los pusimos a disposición de la gente, por supuesto, ya que hay muchísimas diferencias entre lo que tú juegas en tu puesto de trabajo y lo que juega la gente en casa. Son diferentes experiencias. Aprendimos mucho en esa semana y descubrimos que no nos gustaba nada. Se cargaban totalmente el equilibrio y te obligaba a tomar decisiones antes incluso de que comenzara la partida. Y nosotros queríamos que todas las decisiones que importaran se tomaran durante el transcurso del juego, no antes. Before the game launched, other games have done similar systems. There's a lot of other games out there that have got, Otros juegos tienen sistemas de este tipo, como runas y artefactos, y al principio pensamos en que si ellos lo hacían, nosotros teníamos que imitarles, pero no estábamos satisfechos en absoluto con el resultado. Y la comunidad se portó de maravilla, nos proporcionó un feedback de un valor incalculable y nos ayudó a tomar la decisión mucho más rápidamente. Propusimos eliminarlo y todo el mundo respondió de forma positiva a eso. Ahí tenemos un gran ejemplo de cómo una comunidad de jugadores se puede involucrar en el desarrollo de un juego. Si nos hubiéramos callado y trabajado en ello durante 2 meses, al final habríamos llegado a la misma conclusión nosotros solos. Pero gracias a la gente acortamos ese periodo a una semana y eso es maravilloso. I think if we just kept it internally and played it for 2 months, we would have gotten to the same place. We got there in a week with the community, and it was absolutely fantastic. And so I think we'd love to. I think we'd love to keep pushing boundaries there, and I think we're very opening to our. Queremos seguir en esa línea, por supuesto, y nos encantaría que los jugadores nos empujaran en esa decisión. Y de hecho, hemos visto algo de eso. Vamos a seguir trabajando en nuevos escenarios, y surgen opiniones de hacer mapas sin núcleos o mercenarios. Son todo grandes preguntas a las que intentaremos dar respuesta. Super exciting to deal with. I think
Creo que una de las claves de este juego es que no queremos dejar de hacer cosas nuevas y que haya comunicación real entre el equipo de desarrollo y la gente. Queremos que quede claro que todavía no se ha visto nada. Tenemos un equipo de desarrollo dispuesto a seguir creando contenido para los próximos 10 años. No hay límite. Cualquier cosa que la gente crea que puede hacer de este un mejor juego se tendrá en cuenta. Puede que dentro de 5 años Heroes of the Storm haya cambiado muchísimo. Así que vamos a intentar mejorar e innovar en cuanto a héroes, escenarios, tanto como podamos. Va a ser un desafío y seguro que mucho de lo que pensamos que es bueno luego resulta que no funciona. Pero creo que la capacidad de innovar es el núcleo de lo que hará funcionar a este juego. Tenemos personajes de todo tipo de corte en Heroes of the Storm. Hace un par de años recibimos un feedback muy interesante acerca de la diversidad de los personajes de nuestros juegos. En el caso concreto de los personajes femeninos, nos dijeron que había algunos que se parecían mucho, tanto en apariencia como en su forma de ser. Una de las cosas que es divertida en los videojuegos es la diversidad en la personalidad, en cómo se juega. Todo en un videojuego debería tratar acerca de ser diferentes tipos de personaje. Escuchamos todas esas críticas y dijimos, pues van a tener razón, lo podemos hacer mucho mejor. Creo que Johanna es un paso en la dirección adecuada. Tenemos a personajes como Vala o Sylvanas con un aspecto más delicado y peligroso. Y aquí tenemos a Johanna, que es grande, dura, que tiene un escudo y un mayal enormes, que se mete en medio de todas las peleas. Es más diversidad, son más opciones que aportan diversidad al conjunto. Ese feedback creo que fue muy beneficioso para nosotros y es algo que definitivamente vamos a seguir teniendo en cuenta, tanto para desarrollar personajes femeninos como masculinos. Hay muchísimo trabajo detrás y no sabría decirte la cantidad de veces que tenemos una buena idea y alguien dice, un momento, ¿no habíamos hecho lo mismo con...? Y entonces todos nos damos cuenta que sí, que es muy similar a algo que ya habíamos hecho. A veces lo que hacemos es que, a pesar de que dos habilidades hagan lo mismo, lo conseguimos atraer de formas distintas. La punición de Johanna atrae a todos los enemigos hacia ella, pero no tiene demasiado que ver con la Gravibomba 3000 de Kathlow. La de Kathlow es una habilidad heroica de un especialista, y la de Johanna es la habilidad de la tecla W de un guerrero. Kathlow la puede lanzar a distancia sin ponerse en peligro, mientras que Johanna tiene que estar en el centro de la acción. Las formas de usarla son totalmente diferentes. Hay muchas formas de llegar a este punto y, por supuesto, existe la posibilidad de que estemos cometiendo un error. Al final del proceso podemos darnos cuenta de que no funciona, que sí que son muy similares al final. Es un proceso muy desafiante y supongo que se irá complicando a medida que vayamos incluyendo más y más héroes en el juego.